están? Estoy muy contento el día de hoy porque nos encontramos desde Cinemex Los Pinos en la ciudad de Veracruz y hay un montón de gente que está esperanzada, está emocionada, está ilusionada porque el día de hoy a medianoche tenemos el estreno, la premiere de Avengers Infinity War. Pueden ver aquí abajo en la descripción el link donde hacemos toda la guía previa para que tú estés listo para ver esta emocionante película. Vamos a ver cómo se la pasa la banda de Veracruz antes de la premiere. Vamos a ver cómo se divierten y quién creen que va a morir dentro de esta película y qué están esperando que suceda. Entonces vamos a empezar con el video, vamos a divertirnos y vamos a pasarla súper, súper chido. ¿Dónde? Pues en el mejor lugar, en Cinemex. Muchas muertes, la verdad. Siento que nos va a dejar maravillados. Esperando este momento de que todos mis héroes se junten luchando contra Thanos. Está bastante bien porque hemos visto muchísimos comentarios positivos y espero que me deje sin palabras. Pero lo mejor porque he visto todas las películas y han sido buenas. Una película demasiado épica. Está chido. ¿Por qué no verla? Todos la estamos esperando. Está increíble el guante, la neta es que lo estamos viendo y está fantástico. Muy, muy padre, es grande, es sumamente grande y creo que está increíble. Tiene que venir en serio a Cinemex a buscar el suyo porque está padrísimo. A la banda le gustó y se van a acabar. Mi nombre es Eli y creo que quien va a morir seguramente es Visión. Mi nombre es Ángel. Hola, mi nombre es Carlos. Personalmente yo pienso que va a morir Capitán América. Una gran variedad, pero principalmente el más obvio creo que sería Loki. Hola, yo soy Marifé. Yo soy Ashley. Creo que va a morir Capitán América, Black Panther y Visión. Eso que obviamente va a morir Capitán América. Obvio sería Loki, porque aparte de... En el trailer vimos que entregó el Tesseract. Falcon, creo que Capitán América también.